que es el rock and roll. Por salud a los salarios de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará seres eléctricos. Ayúdanos a conectar, solo porque el rock existirá. Ayúdanos a conectar, solo porque el rock existirá. Necesitamos muchas manos, pero un solo corazón que desaloje los fantasmas cotidianos. Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll, que desaloje los fantasmas cotidianos. Dice, ayúdanos a conectar, solo porque el rock existirá. Ayúdanos a conectar, solo porque el rock existirá. Y dice, con los hijos del rock and roll, de Prince, 20 años de camino para así poder cantar a los chicos del rock and roll. Bienvenido, bienvenido. Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll, os saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí, los saludan los aliados de la noche. Ayúdanos a conectar, solo porque el rock existirá. Los hijos del rock and roll, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Con los hijos del rock and roll, bienvenidos.
your body moving. Now my niggas will be grooving till they see you getting it. Look on me, I get your body moving. Ain't nothing to but let your body do it. Look on me, I get your body grooving. Don't you ever let nobody tell you you can't get on down. Oh, 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 mira. Oh, oh, mira. I lay down and die. Oh no, I'm how is the vibe? Oh, I swear I know how.
Seré tu amante, bandido, bandido. Corazón, corazón malherido. Seré tu amante, cautivo, cautivo. Seré prisión privada, adorado enemigo. Siempre seré tu amante, bandido, bandido. Por siempre. Señoras, señores, la presentadora de la gala, Laura Afonso. Gloria, you're always on the run now, running after somebody.
buenas noches, señoras y señores, sean todos bienvenidos a una gala que es ciertamente especial. Es especial por las circunstancias que nos ha tocado vivir y por esta nueva forma que tenemos de hacer un gran espectáculo. Pero también es especial porque la verdad es que me van a permitir que les diga que le hemos puesto muchísima, muchísima ilusión a una noche como esta. Hoy celebramos la gala de las damas del cetro del carnaval de la Villa Histórica de Granadilla de Abona 2021. 5 van a ser esas damas, las conoceremos a continuación, también esos fantásticos diseños que van a lucir, pero me van a permitir antes de nada que salude al señor alcalde presidente, don José Domingo Regalado González, también a la concejala de Cultura y Fiestas, doña Eudita Mendoza Navarro, y por supuesto a todo el público, a todas las personas que nos están siguiendo ahora mismo en directo, que están ahí al otro lado a través de las plataformas digitales del Ayuntamiento de Granadilla de Abona. Después de 3 años consecutivos eligiendo de nuevo a una soberana del carnaval de este pueblo, llegó 2020, nos dio una tregua, porque lo primordial entonces, evidentemente, era preservar la salud de todos. Llegó un tiempo oscuro en el que nuestro pueblo intentó dejar de latir. Las plazas, las calles, las playas estaban vacías, pero los balcones de los hogares de los granadilleros y granadilleras estaban llenos, se convirtieron en la vida de este municipio. Dejamos a un lado nuestras fiestas y tradiciones, pero ellas también siguieron latiendo en el corazón de todos los que queremos continuar en la senda de volver a vivir lo que la pandemia nos ha quitado. Porque gracias a ti seguiremos latiendo, seguiremos emocionándonos y seguiremos viviendo Granadilla de Abona. Granadilla de Abona. Emocionate y vive. Pues claro que sí, todos muy emocionados seguiremos juntos latiendo y viviendo Granadilla de Abona. Déjenme también destacar el fantástico trabajo que han hecho en la obertura que acaban de ver, dedicada a los años 80 por el Ballet Bianchi, Juan Antonio González el Charro y Ainhoa Aguilar. Un fantástico trabajo, como digo, en esta obertura de la gala. Recibimos en este momento a los colectivos del carnaval de Granadilla de Abona. Murga infantil, Los Retorciditos. Sobre el escenario, la murga infantil, Los Retorciditos. Murga Peca 2. Murga
Murga, Los Rebujados. Las Noveleras. La culpa es mía por no seguir la norma. Ya es demasiado tarde para cambiar ahora. Me mantendré firme en mis convicciones. Reforzaré mis posiciones. Mi destino es el que yo decido, el que yo. Comparsa Culiquitacas del Sur. Comparsa Los Guajeiros. Y así seguiré, nunca cambiaré. Batucada Blanquisur. ¿Qué sería del carnaval, de nuestro carnaval, sin las agrupaciones? Bueno, pues ahí también las tenían sobre el escenario. Ya saben que estamos en una gala dedicada a los años 80. Pues bien, los 80 en España estaban sus primeros años de democracia y vivíamos una época de liberación absoluta después de un tiempo de represión. La liberación se reflejaba en todo, en la música. Los espectáculos aprovechaban ese lenguaje para decir todo lo que se había callado durante ese tiempo. Gays, lesbianas, trans y todo el colectivo luchaban para y por sus derechos. Y el transformismo fue uno de los lenguajes más atrevidos durante esos años. Surgieron muchos artistas rompedores, como Juan Gallo, la otra Lola, Sandra, la otra Sara Montiel, Paulovsky, Shanghai Lili y, por supuesto, muchas y muchas artistas más en el mundo entero hacían de ese espectáculo un momento de liberación, de transgresión y de defensa de los derechos LGTBIQ+, siempre con humor, con crítica social y sobre todo con muchísima diversión. España tenía estupendas artistas en aquel entonces en este género, pero la pionera era Paco España, un artista de Gran Canaria y que su arte enamoró a todo el país. Queremos hacer hoy un pequeño homenaje a todas esas artistas que formaron parte de esa época transgresora de los años 80 en la isla de Tenerife. Aroa Hilton, Lolo Marrero, Janus, Braulio y muchas más que seguro se nos están quedando en el tintero. Anastasia Letal es también una de las artistas que llevó y que sigue llevando por todos los escenarios su arte y su lucha por los derechos LGTBIQ+. Afincada en nuestro pueblo desde hace más de 30 años, hoy la tenemos aquí para hacernos viajar en el tiempo a cuando las folclóricas eran las reinas indiscutibles del transformismo. Lola, Sara o Isabel Pantoja. Señoras y señores, con todos ustedes, Anastasia Letal. Thank you.
los carteles han puesto un nombre que no lo quiero mirar. Francisco Alegre y Olá, Francisco Alegre y Olá, en el que dice vivan los hombres cuando lo ven torear. Yo estoy rezando por él con la boquita cerrada. Que soy torero andaluz y llevo el cuello la cruz de su cabalita. Tú, Francisco Alegre, corazón mío, tiende tu capa sobre la arena del redondel. Francisco Alegre, suspiro yo de volver, torito bravo, no me lo mire de esa manera, deja que adorne tu rizo negro con su bandera, torito noble, ten compasión, que entre brudao, llevo encerrado, Francisco Alegre, yo más mi corazón. En mi ventana tengo un letrero pa' que lo venga a mirar. Francisco Alegre y Olá, Francisco Alegre y Olá, en el que dice cuánto te quiero, pero qué pena me da. Por culpa de otro querer, no nos podemos casar. ¡Ay! No te acuerdas, mujer, de este torero andaluz que lleva el cuello a la cruda y que me dices tú, Francisco Alegre, corazón mío, y entre tu capa sobre la arena del redondel, Francisco Alegre. Con un te quiero que entre suspiros yo devolvé, torito bravo, no me lo mira de esa manera, deja que adorne tu rizo negro con su bandera, torito noble, ten compasión, que entre brotao, ahí lleva encerrado, Francisco Alegre, yo mi corazón. Pero qué arte tienes, Anastasia. Bueno, ya lo ven, el arte y el espectáculo sobre este escenario de los 80 con Anastasia Letal, a la que le vamos a dar unos minutitos para que coja un poco de aire y volverá a estar en este escenario. Porque ha llegado el momento de recibir el primer bloque de las Damas del Cetro del Carnaval de la Villa Histórica de Granadilla de Abona 2021. Como chimeneas creadas por las hadas y el desgaste que los alisios han dejado con el paso de los años,
Una diosa de cuerpo de oro y ojos celestes recorre un sendero en compañía del verde pinar de mi tierra, hasta llegar a un lugar donde de la nada aparecen formas lunares iluminadas por el brillo del sol. Reina 2010, Azucena Vieira Hernández, luce una fantasía de Alfonso Baute llamada Alianza entre Volcanes. Despedimos del escenario a la reina de 2010, Azucena Vieira Hernández, con la fantasía Alianza entre Volcanes, diseñada por Alfonso Baute. Dibujamos un arrecife de corales cristalinos que evoca la fusión entre la riqueza de los fondos y nuestras orillas, teñidas del blanco de la espuma marina y pulverizadas del salitre que se impregna en la piel. Reina 2011, Débora Hernández Chinea, luce la fantasía Arrecife, diseñada por Daniel Pajes.
despedimos del escenario a la Reina 2011, Débora Hernández Chinea, con la fantasía de Daniel Pájez, titulada Arrecife. Entre volcánicas piedras surges majestuoso y altivo, envuelto en el verde de tu cuerpo, tus largos brazos suplicando al cielo que humedezca tus raíces para así alimentar las rojas flores que coronan tu nombre. Reina 2017, Clara Elisa Toledo Clemente, luce la fantasía Nací de la Tierra, diseñada por Sara Díaz. Despedimos del escenario a la reina de 2017, Clara Elisa Toledo Clemente. Luce un diseño de Sara Díaz titulado Nací de la Tierra. Bueno, ya han tenido a las tres reinas, a las tres primeras damas que se van a encargar de guardar ese cetro del reinado del carnaval. Veremos otros dos diseños próximamente, pero ahora vuelve a tocar el turno para escuchar música. Se los decía que se iba a ir muy lejos, pero no mucho. Anastasia Lethal. Ya saben que la música disco es todo un himno de los años 80 y sobre todo para el orgullo del colectivo LGTBIQ+. Canciones como I Will Survive, que hemos podido escuchar hoy, o A Quién Le Importa, ¿no? Bueno, pues de nuevo sobre este escenario de los años 80, la vamos a recibir, pero nosotros no les podemos ver en casa, pero sí les podemos sentir. Así que aprovechen y bailen y disfruten de la actuación de Anastasia Lethal. Just
Qué maravilla, qué ganas de bailar nos han entrado con Anastasia Lethal. Gracias a todos ellos que también la han acompañado en esas coreografías. Y nosotros lo que tenemos que hacer a continuación es conocer el segundo bloque de las Damas del Cetro del Carnaval de la Vía Histórica de Granadilla de Abona 2021. Caes del cielo brillante y cristalina a los pies de los pinos. Escarchas sus ramas y vistes de blanco el pinar de mi cumbre, camuflándose el verde entre la nieve, así evocando al mundo que sea un año repleto de nieve y de bienes. Reina 2018, Beatriz Álvarez Herrera, con la fantasía Cumbre Nevada, diseñada por Jorge González. Despedimos a la reina 2018, Beatriz Álvarez Herrera, luciendo una fantasía diseñada por Jorge González, de nombre Cumbre Nevada. Los colores cálidos de las tierras iluminadas por el brillo del mar envuelven tu belleza, de la que enamoraste a Magallanes para que visitara tu orilla pisando una alfombra de color rojo para de ahí a partir a recorrer el mundo. Reina 2019, Erika Hernández Martín, con la fantasía Magallanes, diseñada por Sergio y Octavio Hernández. We'll be right back.
Despedimos del escenario a la Reina 2019, Erika Hernández Martín, luciendo la fantasía Magallanes, diseñada por Sergio y Octavio Hernández. Las plazas están vacías. Se espera oír el sonido de un bombo y platillo en desfile, el retumbe de una batucada, un pito de murga entonando melodías que nos llegan al corazón. No hay brillo ni plumas en las calles, no vemos bailes que lucen las avenidas y paseos de mi pueblo. Pero sigue con ellos la esencia de unión, compromiso y dedicación para hacer feliz a quienes las vea, las oiga, las sienta. Volverán, porque el carnaval se lleva en el corazón, porque en Granadilla de Abona late y seguirá latiendo el carnaval gracias a ti. Claro que sí, este municipio seguirá latiendo gracias a todos. Y es que en este carnaval algunos de nuestros grupos nos ha querido perder el acompañarnos y el disfrutar de esta forma que tenemos de hacer el carnaval. Agradecer la participación de la murga Peca 2, de la comparsa Culiquitacas del Sur, de la batucada Blanquisur y comparsa Los Guajeiros. Apenas cuenta
como una ola. Tu amor crecía como una ola. Bajé del cielo una estrella en el hueco de mis manos y la prendí a tu cuello cuando te dije te amo. Pero al mirarte a los ojos vi una luz de desencanto. Me avergoncé de mi estrella y llorando me dormí. I want to break free. Thank you.
¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Estás mintiendo, ya lo sé. Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia. En busca de emociones un día marché. De un mundo de sensaciones que no encontré. Y al descubrir que era todo una gran fantasía volví. Porque entendí que quería las cosas que viven en ti. Fantástica actuación de las agrupaciones de los colectivos del carnaval y que es un claro ejemplo de lo que les comentaba al inicio de esta gala, de esta ilusión que le hemos puesto todos a una noche como esta. Ha llegado el momento de llamar al escenario a las reinas del carnaval que se van a convertir las cinco en las damas del cetro y lo van a custodiar hasta que haya una nueva elección. Comenzamos con la reina 2010. Azucena Vieira Hernández, con la fantasía Alianza entre Volcanes, de Alfonso Baute. Azucena
Reina 2011, Débora Hernández Chinea, luce una fantasía de Daniel Pajes titulada Arrecife. Reina 2017, Clara Elisa Toledo Clemente, con la fantasía de Sara Díaz, de nombre Nací de la Tierra. Reina 2018, Beatriz Álvarez Herrera, luciendo la fantasía Cumbre Nevada, diseñada por Jorge González. Reina 2019, Erika Hernández Martín, luciendo la fantasía Magallanes, un diseño de Sergio y Octavio Hernández. Maravillosas fantasías son las cinco reinas que desde este momento se convierten en las cinco damas del cetro que van a custodiarlo hasta que tengamos una nueva elección de la reina del carnaval de la Villa Histórica de Granadilla de Abona. Vamos a entregarles a las cinco un cetro y también ese ramo de flores que es tan habitual, pero para ello ya vamos al escenario al señor alcalde presidente, don José Domingo Regalado González, y a la concejala de Cultura y Fiestas, doña Eudita Mendoza Navarro, para que sean ellos los encargados de entregarles los cinco cetros en representación de esa custodia que van a tener, esperamos que a lo largo de este año, para poder disfrutar de un carnaval en el próximo. Muy buenas noches a ambos. Gracias por estar aquí. Y les pediría, si nos pueden ir acercando, de qué manera podemos hacer para entregarles a las cinco, los cinco cetros que tenemos preparados para que sean ellas quienes lo custodien a lo largo de todo este tiempo. Evidentemente ya han visto que también yo me he puesto ya la mascarilla, porque al estar numerosas personas sobre este escenario hay que cumplir con todas las medidas de seguridad, y ahí están también los responsables del consistorio municipal, con el alcalde a la cabeza, utilizando ese gel hidroalcohólico para cumplir, insisto, con todas las medidas de seguridad. Cuando quiera, alcalde. Si quiere, le entrega el cetro a Azucena Vieira Hernández, que luce esa fantasía de Alfonso Baute, Alianza entre Volcanes. Les animo de nuevo para acudir y cumpliendo con todas las medidas de seguridad, volver a higienizarse las manos para entregar el siguiente cetro a la reina del año 2011, Débora Hernández Chinea, que luce esa fantasía de Daniel Pajes, de nombre Arrecife. Continuamos entregando más cetros. La verdad es que con esta custodia del cetro no vamos a tener ningún problema, ¿verdad, alcalde?, de cara al próximo año, porque está en muy buenas manos. Y continuamos entregándole
ese cetro a la reina del año 2017, Clara Elisa Toledo Clemente, con la fantasía Nací de la Tierra de Sara Díaz. Son estas nuevas formas que tenemos de hacer un espectáculo, pero evidentemente hay que mantener también el carnaval, la tradición, y esto es una forma de que todos ustedes también lo vean desde casa y estén disfrutando con todos nosotros. Hacemos entrega, me aparto yo por aquí, del cetro a la reina de 2018, Beatriz Álvarez Herrera, con esa fantasía de Jorge González titulada Cumbre Nevada. Y vamos llegando ya al final con la entrega del último cetro a nuestras cinco damas del cetro de una noche tan especial como esta, que esperemos que estén disfrutando ahí donde nos estén viendo a través de esas plataformas digitales del Ayuntamiento. Reina 2019, Erika Hernández Martín, con la fantasía de Sergio y Octavio Hernández, de nombre Magallanes. Una vez inmortalizado este momento, agradecida alcalde, agradecida concejala, les invito a que también tomen asiento y darle las gracias a nuestras cinco guardianas del cetro. Van a tener un año por delante, esperemos que solo sea un año y que podamos volverlas a ver y que guarden bien el cetro hasta la próxima elección de una reina de esta vía histórica de Granadilla de Abona. Gracias. ¿Ay? Maravillosos diseños, maravillosa noche, pero ha llegado el momento de despedirnos. Y lo hacemos con una canción que fue compuesta en el año 1988, pero que en el pasado 2020 se convirtió en el himno de nuestro día a día. Seguiremos resistiendo y latiendo por todos y cada uno de nosotros, porque llegue de nuevo la vida y el carnaval de siempre, eso sí, siempre, siempre con mucha salud. Los esperamos disfrutando de la fiesta más colorida del año, como acostumbramos. Nos despedimos, pero lo hacemos con Juan Antonio González el Charro, con Ainhoa Aguilar, con el Ballet Bianchi y con los colectivos del carnaval de la Villa Histórica de Granadilla de Abona. ¡Feliz vida y feliz carnaval! Resistiré, erguido frente a todo. Se volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, resistiré, resistiré.
resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el punto que se borra, pero siempre sigo en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.